se le extraña y hablo de Manuel. Por los llanos asimilaban cuando todos patrullaban y en como 30 camionetas formando las caravanas. Chalecos, tónicos y las puertas para trozar de volada. Isabel no siempre fue malo, fue un hombre de campo, así era él. Le mataron su retoño y se le metió el demonio. Si un día de la muerte del cuatro murió el viejo y cambió todo. Por un día dos mismos contrarios le pusieron ese apodo. Lavado y con su cuerno siempre al lado de él. Con el pichu coordinando, los puntos iban pasando. 50 entre uno en la fin, listo va a tirar vergazo. El Culiacán, el Mele y su equipo levantando y fusilando. Se movía Manuel, una paloma empolvada por la higuera y por la palma, voltando al espejo por los llanos, bailándolo con la banda. Y un de las peñas ganaderas con Javier haciendo entrada. Recuerdo una vez cuando allá en el rancho con Marino se trenzó también. Qué bonito le adoraron. Boludo les tumbaron, las quemaron, quemaron carros, pudo salir a salvo. Y se volvió otro pistolero y no está para contarlo. Y aunque ya se fue, pese el apellido Torres mencionado en el cartel. El de la retro en las cachas y un 14 que bordaba, con el rostro de Tachillo, foto emplasmada. El M2 y la plebada. Mucha gente me respeta por el negocio que traigo, porque enfrentando el peligro cuando miran y en el porte de malandro que yo traigo. Mis sales de Sinaloa, mi carro llegó de Europa, en Los Ángeles trabajo porque el dinero está bueno y así me gustan las cosas. Yo de nada me preocupo, no se ocupa ni un escudo, porque aquí rifa mi gente, bien presentes, muy pendientes para cuando los ocupo. Algo inédito. Me entretengo, con las damas me divierto, con los contras yo peleo, cada vez que los encuentro cruzando por mi terreno. Les conté de mi persona, ya saben cuál es mi zona. Mi nombre no se los digo, mi apellido está la cerda y mi trabajo está la soledad.